Mi gente, it's your boy G1 Baseball back to you with another live stream. And the other, we're gonna debut Babe Ruth. We finally got Babe Ruth. There was a grind, took us 3 days. And the other, vamos a debutar Babe Ruth. Duró 3 días para poder sacarlo, pero por fin lo tengamos. Recuérdense que esta semana que viene ya comienzo ya a hacer live en Twitch. Le voy a dejar el link abajo. Y se recuerden que el nombre mío en Twitch es G1 Baseball, igual que aquí, G1 y G de gato y 1 Baseball. Remember that I'm doing live stream again on Twitch, guys, so you guys already know. This week coming up, we start doing live stream again. This is a team that I want to try it out. Un equipo yo quiero tratar a ver cómo funciona. I put Cody Seager as a second, so he shouldn't make that much error. Although he's out of position, but he is a diamond fielding, so he should be fine there. Puse a Cody Seager en segunda, a ver cómo me va a funcionar, porque estaba haciendo mucho para mí. And I put Cheaper Jones back. So let's see how we do. So I know tengamos a Tom Seaver también, eso es otro del view. Come on, empezó la vaina. Kenny Lupton, al bate, señores. Bola. Esa era bola y como quiera le tiramos. Ahí tengo que tener mucho patience porque... ¡Ey! Porque este que tiene... Este picheo de todo al paso. Todo al paso y después viene te sorprende con una recta que se ve así. Arriba. Counts 1-0. Vamos a ver aquí. Estamos buscando algo bueno que podamos sacar esa bola para poder. Chance aquí. Tremendo swing de Cheaper Jones ahí, pero no hizo nada. Remember that I'm also debuting Tom Seaver, who was actually a pretty good pitcher for me last season. Tom Seaver fue uno de esos pitchers que me gustó el otro año como pichaba. ¡Ay! ¡Wow! Van dos ponches. Aquí viene el bambino, Babe Ruth, señores y señores. Vamos a ver qué hace en su primer chance el bate. Quito los stacks, ahí tiene 125 de contacto, 121. Y de poder 120 de los derechos y 102 de los zurdos. Esperemos que tenga un buen debut. One and one. Babe Ruth, que nos costó mucho buscar esa carta. O ganar y no sacarla. Y ahí tiene, señores, palo grande de Babe Ruth. El primero bat. Babe Ruth se va para la calle, señores. Vamos a dar una repetición para que ustedes vean ahí la cara de Babe Ruth. Como quien dice, wow. Como quien dice, no me la tire ahí. No me la tire ahí, señores. Primer palo de Babe Ruth, 426, señores, para la calle. Tremendo palo, señores, tremendo. Tremenda canquilla. Bueno, ahora viene Mark Kemp para al bate. Un bateador de eso, de un bateador duro. Un bateador de los duros, de los míos. Two balls, no strike. Vamos a ver qué hagamos aquí. ¡Ay! Recta arriba, que posiblemente eso era un flonicito. Posiblemente eso era un flonicito. Palo grande. Atrás. Y la carta. Estos son los numeritos de Tom Seaver. Stamina 122. H.998. K.9, 105. Bien numerito, buenos numeritos, bueno. So vamos a ver si ficha como el otro año, como fichaba. Yo me recuerdo que el otro año, cuando yo lo tenía, era un monstruo, el tipo, era un monstruo, wow. Wow, yo pensaba que me lo había sacado en el primer ataque. Yo creo que este tipo también es un youtuber. Por lo que veo, por el uniforme. No balls, two strikes. Creo.
que es un youtuber. Déjenme decirle, señores, shout out to my girlfriend aquí por la silla que me compró. Miren cómo me tienen, comodito. Aquí para atrás. Vamos, tengo que ponerme aquí para atrás ahí. Y así veamos el juego mejor. El cuello no me duele tanto. In. ¿Saben cómo es? Vamos a ver si podemos poncharte aquí en esta. En esta bat. Ahí. Here you go. Mira, mira, mira. Yo creo que lo vamos a caminar. Vamos a caminar. Porque no podemos. Como ellos de sueño en el mapa, no lo van a poder escuchar nada bueno. Ponche para Tatis. Ahora viene Luis Roberts. Está batiendo el 195 con Luis Roberts. Línea a la segunda. Oye, pero este tipo está batiendo. A menos que tú seas un pelotero nuevo, este es una misión. Este pelotero que tiene. All one's the count. De 100 para abajo. Si yo pierdo con este tipo, yo. Bueno, tampoco me voy a poner de que. Si yo pierdo con este tipo, sí. Me va a doler, sí. Con eso averaje que tiene. Con eso averaje que tiene ahí. Wow. Fly ball para el FI. Ahora viene Barry Larkin. Tremendo bateador de contacto para mí. No tiene mucho poder, pero cuando. Pero sí batea. O sea, cuando le tiren, miren. Cuando sea que le tiren, él batea. Está bateando 400 para mí. Y a este. ¿Cómo lo va a sacar si sigue bateando? Al bate, el Prestige va a ser Posey también, haciendo su debut, porque fue Prestige Posey. Ahora viene Bellinger buscando un jonrón. Bellinger para la calle, señores y señores. No, 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 no. Díganle que no esa pelota. Y el corredor se fue. Se fue, señores. Y nos dejó. Este va a ser otro. Este va a ser un juego duro. Porque miren ese equipo que tiene este tipo. No va a ser como el otro que se fue de una vez. Sí. Y así empezamos el día. Viene el picheo. Arriba. Powerball. Vamos a ver aquí si hacemos un contacto por abajo. Dickie Henderson, que es conocido como vertedores contra los zurdos. Count is two and one. Vertedores a los zurdos. Tiene aquí para. Ponerlo arriba de uno. Línea o rolling por tercera. Vamos a ver. No, that's the ball. Usualmente yo esos picheos me gustan mucho, pero queremos ser más disciplinados. Uff. Ay, si Chipper John agarra esa pelota, ese tipo Chipper. Que era el matatán. No. Recta por el medio. Oye, di que plomo para los chiquitos. Bueno. Ahora viene, vamos a ver. Ay. Yo veo que me quiere entrar, que me quiere entrar. Vamos a ver. Buen ojo por el mid, porque si estuvo cerca ese para que. No camina. Wow, tremendo retazo con tiro ahí. Ahí, solicito para el medio. Hace doble play. Ahora viene Paxton. Este es primera vez que Paxton ficha para mí también, creo yo. Va a lo grande. Y la manda a donde cagan los chiquitos. Wow. Este tipo no vino a jugar conmigo. Este tipo vino a acabar. Dejando la bola ahí mismo, bro. Ahí mismo. Vamos a ver si aquí nos llevamos mi quimento. Así mismo lo veamos, lo sentamos. Ahora viene Chipper Jones.
Tremendo, tremendo line-up que tiene este tipo. Ahí se va. 0-1. ¿Nos lo llevamos o no lo llevamos, señor? I got the count 1-2. También necesito terminar hoy las estrellas porque creo que el 7 inning sale mañana, ¿no? Entonces, tengo que terminar eso porque tengo que terminar el 6 inning ya. Oh, porque that pitch no is out. Que se termine y no vale nada. Let's go, I got a ball, one strike. En que creo que las misiones que me faltan yo las puedo terminar como quieran, que ya ven el 7. Porque solamente me faltan 15. That ball's foul. O sea, si hago la misión de pelo, creo que me lo van a ganar. Two balls. Wow, no hice swing. No sé qué está buscando. Si está buscando un picheo adentro, ¿no? Peligroso al bate, Gary Sheffy. Full count. Bateador de poder. Se la manda donde caga la bajita. ¡Ay! Por ahí lo logramos y lo sentamos. Ahora viene Bayruth al bate. En su segundo at bat. Haciendo su debut. Su segundo debut, como quien dice, pero ya tuvo un at bat. Ay, si Bayruth te la agarra, señor, para la calle. Qué wow, señor. Este pelotero me tiene emocionado, amigo. Nope. Oh, bola afuera. Está buscando como ponchar, ¿no? Bayruth da un rolicito a segunda. Out. Y así lo logran sentar. Tremendo fajo que dio, pero. Ball, that's out. Bola afuera. Déjame sacar así y poner a Correa. Viene Correa, pinch hitting. Porque no vamos a tener tanto culo contra suyo. El matatal. Doble. Oh, no. Hisito. Pensaba que la bola iba a llegar a la pared, pero no. Ahí viene Mary Lark y ahora el matatal. Es que él le da todo duro, pero ahí no te damos. Creo que ahora viene Posey y espero que Posey haga su trabajo aquí. Nope. Ball one. Estamos buscando algo como arriba a ver si Posey la puede sacar. Así mismito, señores, para la calle, palo grande, señores. Wow, qué palo de Posey, señores. Qué palo. No nos salió la de arriba, pero nos salió la de abajo. Ahora viene Bellinger. Lo voy a dejar adentro. Para practicar con los zurdos, tú sabes. Porque no puedo estar sacando a todos los peloteros míos los mejores. Parece que hay que jugar como sea. Ese Pretty's Posey, señores. Ese tipo está matando. Ya tiene dos at bat. Primero dos at bat de Prestige. Y ha dado hit y jonrón. Con gente en base, señor. No dije que jonrón. Ahora viene Bellinger. Cuando tabla conectando. Con zurdo. Tremendo batazo de Bellinger. Le vamos a llegar a tercera. Llegó demasiado allá. Ya está. Pero ahora viene Pastor. Con el tip. BC de Pastor. Wow. Y Pastor se conectó un doble, señores y señores. Hasta los pitches están bateando. Hasta los pitches están bateando, señores. No. Ahora viene Blake. ¿Cómo que se llama este? Ese es el ador. He's out. Blake es como usted se llama el apellido. Tremendo duro.
Creo yo que yo estaba supuesto a hacer una misión con él y no lo tengo aquí. A ver. La misión era que yo iba a hacer jugar, era que tengo que cerrar el juego para que me den al boss. Ahí estoy fallando. Mira, tiré otro poder ahí, estoy fallando porque él está buscando ese fichero. Fly ball para Bay Roof y lo sentamos otra vez. Ahora viene Didi Gregorius. Estamos buscando romperle el bate a Didi Adel. Abajo. Vamos a ver, vamos a ver. Recuerden que Didi es un bateador potente en el Movie The Show, pero no contra los suyos. No contra los suyos. Viene Posada al bate. Este es Posada, el nuevo. Creo que me dijeron que es bueno. Ahí le tiró una recta a ver si le iba a tirar. Y puede traer tirándole. Otro strike ahí. Vamos a tirar una core adentro. Ahí lo logramos, que nos dé una... un feíto a segunda base. Ahora viene Chipper Jones, que caminó su primer bateo, su primer bat. Chipper Jones, que está de vuelta en line up, que yo puedo poner a mí, que tal vez no mejor. Pero Chipper Jones está buscando restaurarse en esa base, porque es un switch hitter. Me gustaría que poner dejar a Chipper Jones ahí, porque Chipper Jones se merece la base, pero realmente hay que ganarse a Mickey es dueño de esa base ahora mismo. Y Mickey juega buena defensa también para mí. No hace mucho error. Off the plate, ball one. Viene Mike Campbell. Bola alta. One strike. Un core fastball fue que me tiró ahí. I got the count, 2-2. Sinker, estamos tarde. Ah, no logramos hacer nada ahí. Fly ball, segunda base. Ahí viene Bay Roof, ahí viene el Mamba. Contra un derecho esta vez. Foul ball grande, de nuevo. O sea que Bay Roof todo lo que le da duro. One and one. Bola. Vamos a ver qué hace aquí. Otro palo de Bay Roof. Palo grande, palo grande. ¿Se quedó o se va? No, se quedó. Se quedó. Yo pensaba que le había dado más duro, pero mira, me está gustando ese swingcito de Bay Roof. Me está gustando. El otro año no me ha gustado mucho la carta de pero este año. Nope. Este año está dura esa carta. Está dura. O sea que vale la pena jugar esos 3 días ahí. Vale la pena. Vale la pena. Palo grande. Se fue para la calle, señor. Samber. One. Que el señor Aquino no. Ahí. Eso fue un error ahí. Oh, two is the count. Otro error. Estoy buscando algo que haga swing solo, que no tenga que yo comprar la cosa. Tremendo. One and two. Tremendo picheo ahí. Vamos a ver si pasa, como aquí lo punta. Sí, señores. Abanica. Ahora viene Jacoby, que ya me metió uno. Seco. Seco porque
ni me dio chance a tirarle otro picheo. Ay. Una vez, pum. All one's the count. Hola, que no estoy buscando picheo abajo como primera base. Está buscando toque. O sea que está siendo incómodo contra los zurdos suyos. Entonces ya yo sé de eso. Yo sé que lo tengo un poquito incómodo. La vamos a tirar esta aquí. No creo que la está buscando ahí. Foul ball. A very punch out. Ahora viene el matatán aquí. Mickey Mantle. No, pero este equipo tiene un tremendo equipo. Tiene un buen equipo. Y señores, felicito soltera. Chipper Jones a Chipper Jones. Gana Chipper Jones, mira. Hay que buscar otro palo porque la cosa está cerca. Está pusiendo. Ahora está usando todos los piches de él. Es bullpen que está usando ya. Contra mí. Wow. Correa al bate. Ya se dio un primer hit. Correa está buscando otro bat, otro hit, pero recuérdense que yo contra Olovino, yo no he bateado mucho contra este tipo. Esta vaina que tira por abajo es rarísima. Hitcito de Correa. Correa se está calentando de nuevo. Buena ahí, se va a ganar la posición de nuevo. Y sigue jugando así. Necesitamos que Devilaque haga bueno. Haga algo bueno aquí. Que no sea un doble play. Que no sea doble ball, play. One strike. Un doble o lo que sea. Come on, baby. Bueno, cuando dice lo que sea, no me refería a un fly ball. Lo que sea que avanzar el corredor. No así. Bueno, ahí viene Posey. Ya la sacó una vez. Y yo estaba esperando algo ahí arriba porque yo sé que no le iba a tirar arriba. Después de ese palo que yo puse, él no me iba a tirar arriba. Yo sabía que no me iba a tirar arriba. ¿Cómo así? Ahí estamos. Carrera. Vamos arriba por dos. Posey ya lleva dos. Tres remolcadas lleva. Tres remolcadas. Ball one. Ahora viene Bellinger que ya tiene un hit, un doble creo que fue. Ball, that's outside. Estamos buscando algo bueno. Uff, ahí sí yo te la agarro. Ahí sí yo te la agarro. No. The count is 3-1. No, señores. Wow. Miren, ahí y llegamos 6. No nos pudo robar el hit, pero sí nos robó una carrera, porque esa carrera yo no estaba. Oye, Paston, mírenlo quien lo ve. Wow, tenía que anotar yo. Y yo sabía que Ellsbury ya estaba ahí. Yo tenía que anotar. Esa era la carrera. Eso no saber, pues no saber quiénes son los que hay que saber a quién tiene, a quién él tiene, no. No. Nope, estoy tirando mucho lento, parece que piensa que yo tengo problemas y creo que se me hace difícil con Anderson, si algo que me tire aquí, pero espero que me tire algo arriba. No, me tira abajo y esa era bola. Me pintó eso de afuera que yo pudo hacer. Ahí estamos buscando. Oh, and one. Algo bueno. Ball one. I got a ball, one strike.
están recta arriba a Gary Sheffield, no mucho, o no muchas veces, I can get away with it. That would have been, I could have been in so much trouble right there. Si le había estado esperando, le había mandado abajo como nunca. Diciendo, si él no la entra a ese picheo donde yo quiero, es peligrosísimo. Vamos a ver si aquí. Yo no sé cómo le está llegando esos picheos, señores. Espero que aquí no esté buscando esa bola. Que no esté buscando esa bola. Ay, Dios mío. Yo le voy a tirar a este tipo todo fao. Todo es fao. No. Inside. Esperamos que el sinker aquí tal vez entre en esquina. La ventaja. Sí, señores. Así mimito. Ahora viene Beirut. Le vamos a tirar una recta a Beirut adentro. No creo que la esté esperando. Exactamente. Le tomamos el bate. Y hacemos un easy out. Y le hundió una recta en el corner a Diddy para otro VC out. Y esperamos que Beirut saque otro home, la saque de nuevo. Ahora viene Cheaper. Cheaper el bate. Recuerden que este tipo me está tirando el bullpen de 20. Paro de Cheaper Jones, no la coja, no la coja. Sí, señores, sí, señores. Cogemos doble ahí. Si se nos fuéramos a tercera, me habían hecho bajo. Ahora viene Mark Kemp, que no ha hecho nada. Kemp, que me debe un hit. Me debe un hit, Kemp, porque no ha hecho nada. Ay, Dios mío. Ahora viene Beirut. Vamos a ver si Beirut puede hacer clutch con esa carrera ahí. Necesitamos esa carrera de Beirut. Come on, baby. Score. No lo quiere entrar. Creo que no va a caminar. No lo quiere caminar intencional, pero creo que sí. Creo que sí no va a caminar, ¿no? Creo que a Beirut le vaya a dar nada. La vamos a coger aquí a ver si va a entrar. Entró. Entró, o sea, no creo que entre dos veces, pero si entra, vamos a ver. Oh my God. Solicito de Beirut. On the tag, you're out. Muy temprano, señores. Y otra vez. Nos presionamos mucho y nos sacan el cero, como quien dice. Bueno, no el cero, porque si decidimos un hit doble ahí. Paso todavía sigue pichando bien. Si sigue pichando así, le doy un mini más. Si saca el cero aquí, tiene un mini más, pero vamos a poner el bullpen a calentar ya, después de este bateador. Después de que este bateador, puede que se la saque a Paso. Palo grande, dos veces nos lo ha metido frío y dos veces se la tiró ahí abajo, como que él sabía o estaba esperando ese pichado de abajo. Ahora tiene Vigio, este tipo tiene un equipazo, Dios mío. Yo no tengo ni nada de esa gente, bro. Nada. Ya comenzamos a calentar el bullpen nosotros ahí. No le vamos a dar nada, bicho. Nada cerca que pueda de que coger y que pueda sacarla. Ese es un error, Dios mío. Creo que le estoy diciendo a él y mira con lo que viene. No me voy aquí, que no te ready, que no te ready, que no te ready. Estaba ready el tío.
estamos buscando un doble play. Y a Kobe, que aún tiene tarjeta. Yo sé que tú no vas a hacer nada. Yo sé que tenemos que hacer nada. Ahí es. Buena ahí. Vamos a tirar un change afuera. Puede tocar. Trató de tocar, pero no puede. Lo vamos a repetir con un cambio abajo. No, no se ponchó. Se poncha. Ahí. Aquí hay que tener grano para tirarle, a pelotero así ahí adentro. Señores, este juego no es para gente que no tenga el programa. Tremendo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! Patear va a ser ya así. Va a terminar ahí. Tremendo juego. Solo cometió, ¿qué? Dos errores. One ball, one strike. Dos errores que lo pagamos caro. Pero si no, inside, ball si pichó cinco y bien. Después de eso, sus errores. Ese palo se va a quedar, creo. Ahora viene Posey, que tiene dos guías ahí arriba. Posey de nuevo. Vamos, baby, vamos. Ahí le faltó a Buster Posey un poquito más de poder para que, you know, porque dieron un guía o le había mandado al otro lado. Pero Bellinger va a coger un picheo aquí. Eso fueron dos easy out. Estamos buscando un jonrón. Necesito un jonrón. Para realmente irnos encima, yo creo que ahí no lo dieron. Ahí Bellinger nos va para la calle, señores. Buscamos el jonrón que está, que estamos buscando. Ahí yo te la saco contra con Paston ahora mismo. Vamos a ver que Paston que termine ya. Bien, ya como que... No balls, track, two strikes. Tiene dos, ¿para qué lo vamos a cambiar? Si se envasa un corredor, no, sale, that's a foul sale ball. Una vez. Pero, si no sigue... Recuerden que Paston tiene un IVR. Batió bien. Vamos a empezar encima. Ojalá que aquí nos esté buscando. Estamos buscando un rolincito. Gracias a Dios que fue un single, porque si hubiera sido recta, la manda donde caga la vaca. La manda donde caga la vaca, señor. Gary Sheffield. Creo que Gary Sheffield no nos da ojí. Cometimos un error. No ball. Ay Dios mío, ¿qué tú estás haciendo, Pastor? Ay, ese tiene todo el mío, coge toda la bola. Y batea. Estamos 5 a 2. Estamos un poquito bien ahora mismo como está el score. Todavía quiero hacerle más, todavía no me siento tan fuerte. Quiero hacerle ni que sea 10. Buen picheo ahí. Le vamos a tener un sinker arriba aquí. Y no creo que lo esté buscando ahí. That's out. Bueno. Aquí le vamos a tener una recta adentro, que debimos caminarlo, pero le tiramos la recta para que vea que no se lo dimos. Bueno, big fly de Beirut. Viene Ricky Anderson, que tiene, no tiene hit. Rollincito tercera. Oh. Vamos, ya viene Cheaper. Cheaper Joe, que está buscando su primer home run después de jugar el primer juego ahí. Que el Cheaper salió. Ahí va Cheaper para la calle, señores. Sí, let's go. ¿Qué yo le dije? Estaba buscando su primer jonrón. Ahora viene Mike Kemp.
está buscando un hit. Ball. Él no está buscando jonrón. Mike está buscando un hit. Mierda. Ahora viene The Bay Root. The Bay está buscando un pisito más. Ahora va a venir con un zurdo. Yo sé que sí, que va a venir con un zurdo. Pero no importa. Bay Root le da a cualquiera. Lo importante es que yo estoy bien con el pisito. ¡Ey! Bueno, ahí. Si yo le había dado ahí, yo siempre hizo. No. Oh, two. Come on, baby. One ball, two strikes, the count. Come on, babe. Three! No, lo pintó, lo pintó, lo pintó. Está bien, baby, no tengo suerte porque tengo que jugar contra los suyos. Este es el último bateador de pasta, va a ser Billy. Y aquí lo vamos a sacar. Ya que son turdos, oh, and two. Vamos a dejar a este lo termino. El cinco de arriba. That's a ball. No hace nada. One ball, two strikes. Una quarter abajo. Vamos a tirar otro cinco. Aquí. A ver si se mueve un poquito más este. Ball that nada. Vamos a buscar un quarter adentro. Si no se queda muy adentro, sabía que si se quedaba muy adentro, no. Esa regla debió ser un poquito más para arriba. Aquí buscamos un change up para ver que esté adelante. Y así, da. Y lo logramos sentar. El primer picheo fue Kinga. Vamos a tener un quarter adentro. Bola alta. Creo que la vamos a capturar. Gracias a Dios. Samberg. Que ya Samberg tiene dos hits para este tipo. No sé porque yo le sigo tirando el try a Samberg, pero por fin hagamos agua ahí. Buscando un palito ahora de padre. I got the count. Oh, and two. I'm una recta arriba. Yo busco la recta a veces, de vez en cuando, ¿sabes? Oh, tú sabes que uno la busca, porque si tú la estás buscando en un lugar es más fácil darle, pero también hay que reaccionar. The count. Shit. Uf. That's outside. Si me había pintado ahí, yo no me voy. Correa de nuevo, señores. Vamos dos. Tirado de cabeza. Ahora voy. Ay. Ahora viene Larky. Rolincito de hit. Nos vamos a caer ahí. Ya la sacó en su primer ataque. So Beru ya hizo lo que tenía que hacer, como quien dice. Ella me enseñó el poder que tiene. Esta carrera va a notar obligadamente. En que no quiera, esta carrera va a notar. Ahí nos vamos 7-2. Pero estoy buscando más carreras de ahí. No me siento seguro. Oh, and one. Yo no juego dos rentes. En este tiempo. Así, y lo que no me estoy, lo que me estoy preocupando es que terminé. You're out. Quiero terminar. Ahora viene Cody Bellinger para él. Quedamos fuera adentro. Nada hace. All one's the count. Change up afuera. Esperamos si abanica. Abanica. Usualmente le tiraré a otro. Paso arriba, pero no. Yo sé que estaba buscando algo arriba. Otro cover adentro. Así mismo, encontramos el bate. Ahí es cuando uno hace el error. Si uno puede conseguir que el bateador o el oponente
haga los swing a estos picheos, pero no son tan buenos. Miren esa jugada, miren esa jugada, señores. Es bueno tener una gente que corre 99 en la oficina. Si no la cogía ahí. Esperemos que aquí no le toque. Yo pensaba que si yo le iba a dar barreta. Y miren cómo me tiró ese cambio, ese abusador. Qué abusado tiene ese cambio. Come on. Como no tiene. Él no tiene un 5, no tiene un slider. Lo logramos. Longoria con el 2 jonrón. Offline, que no lo vieron. Yo no voy a jugar mucho con este tipo, le voy a poner el tipo en el lado, porque voy a jugar a los niños. Bola. Mando otro jonrón aquí. Así tú no la vas a sacar, ¿no? Y así estamos. One ball, two strikes, the count. Estamos buscando algo arriba. Ahí se va para la calle de Longoria, sí señores, sí señor. ¿Qué yo le dije? Tremendo pincel de Longoria, señores, para la calle. Tremendo. Señores, si les está gustando estos palos, recuerden suscribirse a mi canal de Twitch, a G1 Baseball. Suscríbanse aquí, follow me on Instagram para que vean más cosas, señores. Suscríbanse a mi Twitter. Suscríbanse a mi Twitter también, tengo un Twitter. En Twitch, que va a pasar ese live next week. Acuérdense de eso. Si les está gustando estos palos, en Twitch va a haber mejores palos, señores. Acuérdense de eso. Ya estamos de regreso nosotros. Two balls, two strikes. 8-2, señores. Como quien dice, este juego ya está dado. Oh. Lo único es que yo me alojo. Y no creo que yo pida este juego de esta calidad. A menos que me dé Toca Slam seguido. Ahora viene Chipper Jones. Chipper Jones buscándose una tablita. El link de mi canal le van a estar allá abajo para que ustedes me sigan. Otro hijito de Chipper Jones. Duro, pero lo captura es Berry. Estamos buscando otra carrera, señores. Estamos buscando otra carrera. Mackham is duro. Oh my god. All ones again. Ay Dios mío, la estaba buscando aquí abajo. Yo la estaba buscando ahí abajo. Hicito de Marquette. That ball's foul. Come on, baby. Si le das un poquito más arriba, Marquez se la saca la bola, porque él le gusta esos picheos arriba. Bueno, tremendo at bat que está teniendo Marquez en esta ball, that's inside. Tremendo bateo aquí. ¿Qué te puedo decir? He battled. Vamos a cerrar esta vaina, mierda. Solicito tercera. One pitch. He's one out. Oh and one.
señor. The count, 0-2. Ni se está esperando su picheo de Rolly Finger. Did he go? Y ni se está esperando su picheo de Rolly Finger. Quiero que me la ¿de qué lado está el tampaya? No olvides de suscribirse y darle like a este video para más content. Él tiene a Bebu también, pero Bebu para él no hizo nada en este juego. Por lo menos yo sí la saqué en el primer attack que me dieron. Obviamente Bebu no hizo tan bien en su segundo juego, pero veo que todo lo que le da, por lo menos a los pavos, es duro, duro, duro. All one's the count. Entonces, todo es adjustment. Tú vas a ver que yo, ese va a ser el maduro de este juego. Bueno, señores, aquí se acaba el juego. Aquí se acabó el juego, señores. ¿Cuántos palos dimos nosotros? ¿Cuántos palos, señores? If you guys like this video, make sure you guys subscribe for more videos. Si les gustó este video, suscríbanse. Y acuérdense que los live míos van a ser en Twitch esta semana que viene. Le prometo que voy a tratar de hacer un par de live aquí también, en YouTube, pero no así seguido. Si les gustó el review de Beirut y los otros que hayan hecho, suscríbanse a este canal, suscríbanse a mi Twitch y suscríbanse a mi Instagram. Y gracias, señores. This is it.